Antes de seguir avanzando con el video, sugiero que tengan a disposición el libro Lenguaje Musical y Armonía para Guitarra, un material didáctico en PDF de mi autoría, que si aún no lo tienen lo pueden descargar desde la descripción de este video. El mismo contiene 4 capítulos y sus respectivos anexos. Y dentro de cada capítulo se van a encontrar con algunos links o enlaces que los llevan directamente al contenido de mi canal de YouTube. Entonces, de esta forma pueden relacionar el contenido del material en PDF con los videos de mi canal de YouTube para facilitar el aprendizaje y hacerlo lo más didáctico posible. Bueno, ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en este video voy a explicar el ejercicio número 2 de mano derecha, que está en mi libro, ¿sí? En la página número 8, ¿sí? Ejercicio de arpegio. Y vamos a ver el primer ejercicio de arpegio, ¿sí? Más allá de lo que yo explique en este video y en todos los demás videos que vaya subiendo, sugiero que tengan en cuenta las indicaciones que están en el libro, ¿sí? Cómo se usa el índice, el medio, anular y el pulgar, ¿sí? Y cómo se ejecuta sobre cada una de las cuerdas, ¿sí? Más allá de todo lo que yo explique y lo que ya expliqué, ¿sí? Entonces, bueno, antes de arrancar con este video, si aún no lo vieron, sugiero que vayan a ver los videos anteriores, sobre todo el primer ejercicio. Es decir, hay que hacer los ejercicios en el orden en que aparecen acá en el libro, ¿sí? Y antes que esto, tendrían que haber visto, supongo que ya vieron, ya saben cómo adoptar la postura corporal adecuada, que ya lo expliqué, que no es motivo de este video, pero bueno, vayan a verlo si aún no lo vieron. Y cómo se usa la mano derecha, ¿sí? La mano derecha tiene la función de ejecutar los sonidos en la guitarra, ¿sí? Que esa ejecución va a depender si hacemos arpegios o ejecución simultánea de sonidos o si hacemos escalas o melodías, ¿sí? Pero bueno, vayamos de lleno, sin tanto preámbulo, sin tanta introducción. Pero antes, no cuesta nada, no les cuesta nada suscribirse a mi canal, dar un like, compartir si es necesario, porque bueno, este es un libro que me costó mucho tiempo elaborarlo, pero bueno, lo hice con ánimo de solamente transmitir conocimiento a través de mis videos de YouTube, ¿sí? Pero bueno, a ustedes no les cuesta nada suscribirse y a cambio obtienen el libro, ¿sí? Este material didáctico en PDF que es bastante completo, ¿sí? Y es un aporte más, un granito de arena a la comunidad de guitarristas que abundan y hay muchísimos en YouTube, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver entonces el primer ejercicio de arpegio. ¿Cómo sería esto? Está indicado acá, que por ahí uno lee y no entiende. O sea, pulgar en sexta cuerda, P6 y luego IMA por 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es pulgar, luego índice medio anular. Índice medio anular lo hacemos dos veces. Lo mismo cuando pasemos a la quinta cuerda, lo mismo pasamos a la cuarta cuerda, volvemos a la quinta y volvemos a la sexta. Bueno, ¿cómo sería en la guitarra? Bueno, la guitarra sería de esta forma. Fíjense siempre esta postura así del brazo derecho, como esta parte de acá se apoya ahí a la altura, en el borde, ¿sí? Del lomo, ¿sí? Se apoya a la altura del puente, ¿sí? Y dejamos caer la muñeca. De esta manera vamos a ir logrando soltura y la mayor relajación posible. Y vamos a ir, no digo evitando, pero sí ir reduciendo las tensiones a medida que vayamos tocando, ¿sí? Siempre concéntrense en eso, ir buscando la mayor relajación posible e ir reduciendo las tensiones, ¿sí? Para eso necesitamos adoptar una buena postura en el momento de agarrar la guitarra. Recuerden que bueno, este lomo descansa ahí sobre esta forma de la guitarra, es así para apoyar justamente ahí en la pierna izquierda, pero que somos diestros, ¿no? Y apoyamos esa pierna izquierda en un banquito, ¿sí? Y tiene esta inclinación la guitarra. Bueno, antes de hacer algo, tenemos que tener en cuenta esa postura adecuada, una posición bien erguida, ¿sí? Bueno, y el pulgar descansa sobre las bordonas, sobre la sexta, sobre la quinta y sobre la cuarta, ¿sí? Descansa y el dedo, fíjese, el pulgar mira hacia arriba y los otros dedos más rectos, ¿sí?
y descansa el dedo índice sobre la tercera, el medio sobre la segunda y anular sobre la primera. Y lo que hacemos es, este dedo pulgar lo que hace es bajar, ¿sí? Y los otros dedos lo que hacen es subir, ¿sí? Baja, sube, ¿sí? Esa es la función que cumple cada uno de los dedos, ¿sí? En la ejecución de arpegio. Bueno, entonces, ¿cómo sería el ejercicio? ¿Sí? Sería pulgar en sexta, luego índice, medio, anular, índice, medio, anular. Fíjense que cuando yo voy tocando, voy subiendo un dedo, en este caso el índice, fíjense que los otros dedos están quietos. Todos están quietos, el pulgar y los otros dedos. Solamente estoy moviendo el dedo que estoy usando. Eso es independencia de los dedos. O sea, hay que tratar de lograr esa independencia. Que cuando nosotros toquemos una cuerda, los otros dedos no se mueven. O se mueven lo menos posible. Hay que ir logrando eso de a poquito. Al principio va a costar y mucho. Van a estar así tensionados. Bueno, vamos a ir relajándonos de a poquito, ¿sí? Y ir reduciendo esas tensiones. Y evitar todo tipo de sobrecarga muscular, ¿sí? De a poquito, ¿sí? De a poquito va a ir saliendo. Al comienzo le va a costar, digamos, estar tocar relajado, digamos, cualquier nota, cualquier cuerda nos va a costar y siempre vamos a sentir tensiones. Pero bueno, ir reduciéndola de a poquito. En fin, bueno, ¿cómo sería el ejercicio entonces? El ejercicio sería pulgar, sexta cuerda, índice, medio, anular, por dos. Es decir, el pulgar lo tocamos una sola vez. Y hacemos por 2, índice, medio anular. Ahí como está indicado en el libro. Luego bajamos el pulgar a la quinta cuerda y tocamos lo mismo. Bajamos a la cuarta cuerda. Y volvemos a la quinta. Por último, sexta cuerda. Hagan el ejercicio lo más lento posible. Acá la importancia no es lograr velocidad. No, la velocidad viene sola. La velocidad viene sola. Lo importante es que vayan haciendo el ejercicio de tal forma que el sonido se ejecute lo más limpio posible. Lo más limpio posible, ¿sí? Que suene bien, ¿sí? Que suene bien antes que lograr velocidad, ¿sí? Entonces, lentamente. Pulgar, índice, medio, anular. Dice medio anular. Pulgar en quinta cuerda, índice, medio anular, índice, medio anular. Pulgar, índice, medio anular, índice, medio anular. Volvemos a la quinta. Y finalmente, de nuevo, sexta cuerda. Entonces el ejercicio quedaría así. Bueno, esto puede parecer muy aburrido, muy cansador. Pero bueno, es importante. Cuando el guitarrista aprendiz está recién arrancando con el instrumento y no sabe por dónde comenzar, con qué ejercicio comenzar, bueno, estos son los ejercicios con los que hay que comenzar, ¿sí? Trabajar la mano derecha solamente. Nos olvidamos por completo de la mano izquierda, que cumple otra función, y nos enfocamos en la mano derecha, que tiene la función de ejecutar el sonido, ¿sí? Más allá de qué nota hagamos, sobre qué cuerda estemos tocando, ¿sí? Lo que hace la mano derecha es ejecutar el sonido sobre cada una de las cuerdas. Bueno, esto sería todo por el momento. Y bueno, en los próximos videos vamos a ir viendo el resto de los ejercicios. Así que bueno, nos vemos en la próxima.